Me encantó. Sí. Realmente, los años que pasaron, a comparación de hoy, está hermosa la escuela. Porque me crecí acá, en esta institución. ¿Fue alumna aquí? Sí, desde el inicial al séptimo. ¿Y hoy qué siente al ver renovada su escuela? Es un orgullo. Es algo muy hermoso que hicieron. Le agradezco a todo el personal que hizo posible esto. Y doy gracias porque está cursando mi hijo el último año en esta institución ahora. Pasaron mis hijos, mi hermana, mi familia entera por esta institución. ¿Qué le parecen los anuncios de nuevas escuelas aquí en la zona y de la pavimentación? Muy importante porque justamente vivo cerca de una zona acá, que es cerca del lote 111 y 110, y es muchísima la gente que hay y no dan abasto las escuelas, así que es muy importante el anuncio que hizo el gobernador de poder tener también de ese lado otras instituciones educativas para sobrellevar la cantidad de chicos que hoy en día están escolarizados. También es muy importante el tema de del pavimento de la Avenida Los Pioneros, justamente porque, como vimos hoy, hay muchísimo barro y la accesibilidad a las instituciones educativas se hace un poquito más difícil por el tema del barro, así que son obras muy importantes para la provincia. ¿Y qué le parece la escuela esta que se inaugura? Muy linda, muy hermosa la edificación que tiene. Ojalá pudiéramos tener también en el lote 111 y 110 la misma edificación. Está muy linda la escuela. ¿Qué le parece la escuela? Bien. ¿Ya recorrieron? Sí. ¿Y grande, linda? Lindo. ¿Sí? Y grande. ¿Sí? ¿El patio bien? Sí. ¿Polideportivo? ¿Hay para jugar la pelota después cuando hay educación física o no? Sí. Bien. Felipe, ¿te gustó la escuela? ¿Vos sos de primer grado? No. ¿Segundo? No. Bien. ¿Y linda la escuela? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo.